Vamos a una partecita porque a mí Andrew me mata mucho. Día de Tobey Maguire y realmente nos encantó hacer ese video. Pero ahora toca meternos en la segunda versión. Todos vimos el Spider-Man perfectamente interpretado por Andrew Garfield, pero si nos metemos en las profundidades... Mark Webb, director de... Director de la película esta de mierda que protagonizó Chris Evans y donde hacía el tío adoptivo de una niñita que en teoría era superdotada porque la mamá se suicida y no me acuerdo el nombre, creo que se llama, superdotada, una verga así se llama la película, privilegiada, no me acuerdo cómo se llama, pero antes de eso, mejor conocido por ser el director de 500 días con Summer, tranquilamente, para mí. O sea, en mi vida, no hablo de manera objetiva, a mi gusto personal y por lo que significó en su momento, top 5 mejores películas que jamás he visto. 500 días con Summer. Verla de niño, la he visto, la he visto 10 veces tranquilamente y siempre la encuentro una vaina diferente, una de películas preciosas. 500 días con Summer. Desde el film, vamos a encontrar la banda sonora, todo es bellísima de esta película, villanos polémicos, escenas. Y cuando me enteré que Mark Webb iba a ser la nueva de Spider-Man, recuerdo que yo estaba, era loco, estaba, era una locura, hermano, cuando lo habían fichado para la del 2012. Y personajes eliminados después del rodaje y una cancelación que dejó todo inconcluso, pero que revivió cuando lo volvimos a ver en No Way Home. Y si quieren que hagamos el video de ese hombre araña de Tom Holland, este video tiene que llegar a los 6000. Yo no he vivido nada, o sea, yo creo que quizás en mi vida, o sea, que yo he recordado que me impacte tanto, quizás Naruto. ¿Sabes? Quizás Naruto. Pienso en Naruto y digo, coño, Naruto fue una década entera. Bueno, menos una década porque yo me lo fumé todo en un momento, ¿no? Pero sí, fue un lapso de una década de Naruto y trama y llorar aquí. Y un melodrama constante. Se moría este, el otro revivía. Pero en mi vida, No Way Home para mí es incomparable. Ni Endgame, ni Infinity War. Yo vi No Way Home el día del estreno en el cine y eso era... Eso era, no exagero, eso era llorar cada 5 minutos que hablaba. Cada 5 minutos que hablaba el maldito Andrew Garfield, que salía Tobey Maguire, yo era, maldita película, y la película es un culo. O sea, 2 años después puedo decir que la película es un SIDA, la película es mala. O sea, la película es mala, por donde lo quieras ver. Pero fue un fanservice que te lo puedo comprar cualquier día de la semana, porque me mató. Y me gusta, confío en ustedes. Ahora sí, nos metemos en la historia detrás de The Amazing Spider-Man. El Spider-Man de Tobey Maguire se había establecido como un ícono cinematográfico en la primera década de los 2000. No solo... Que Spider-Man en mi vida ha sido una vaina, o sea, yo tenía, cuando había plata, ¿no? Mi mamá me compraba los juguetes originales, o sea, que son de marca y toda mierda. Con la que el maldito Spider-Man estaba totalmente articulado. Que tú sabes que cuando tú tenías un bicho articulado es porque había plata. O sea, tú, nadie tenía un muñequito articulado. Estaban los de plástico que se rompían a los días. No, yo tenía uno perfecto, hermano, que me acuerdo que eran dos variantes. El traje normal y era otra en donde venía... La verdad es que no sé ni cómo explicarlo, pero donde venía con la gárgora, ¿cómo se dice? No me acuerdo la mierda. El águila que aparece en el Empire State. O sea, que el Empire State tiene 4 águilas en cada lado. Y en varias tomas, Spider-Man se posa encima de ellas. Y me acuerdo que la figura de acción, no sé cómo se llama, el juguete ese de mierda, venía con el águila y con Spider-Man aparte. Y tú lo podías articular tranquilamente. Y recuerdo que se le movían los dos deditos acá, que hacía como él. El papose está extraño. Y venía con el muñeco también de acuerdo de Mary Jane. De Mary Jane. Porque la idea era simular también la escena donde Mary Jane se caía. Y Spider-Man la salvaba desde arriba, que se tiraba, la rescataba y se columpiaban los dos. No solo por su éxito, sino por las jugosas y aclamadas historias que presentaba. ¿Cómo jugué con esa mierda? La película fue la que más millones de dólares logró recaudar. Sin embargo, esta fue la más polémica. Como contamos en la evolución de ese personaje, Sony tenía muchas intervenciones a la hora de escribir el guión. Y eso fue aumentando cada vez más, tocando techo en la tercera entrega. Algo que le disgustó bastante a Sam Raimi, director de las películas. Sony obligó a introducir a Venom en la cinta, modificando así la idea original de Sam y generando un producto no
tan bueno. La me voy a comprar el Spider-Man de goma. No era que se mejor, pegaban las paredes. Debía seguir siendo. Ah, bueno, y me acordaste que en Navidad me dieron. Claro, esa vaina era súper, 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 súper mierda. Pero en su momento no había nada parecido, recuerdo. Que era el guante de Spider-Man. Y tenía una maldita lata aquí de spray. No me acuerdo cómo se llamaba, de spray. Entonces tenía como un mecanismo que tú apretabas aquí, o sea, unas dos palancas que tú apretabas aquí, bajaban, se activaba la mierda y soltaba un cunzazo, pues un chorrito de lechita. Todo horrible, todo barato, pero se veía épico. Duró un día. Literalmente me lo gasté esa noche y más nunca jugué con esa mierda. Es por eso que Sony le propuso a Tobey y a Sam Raimi comenzar con una nueva trilogía del superhéroe, y estos aceptaron. La entrega 4 de la franquicia fue oficialmente confirmada para mayo de 2011. Incluso hoy en día sigue existiendo el tweet de Sony donde confirma esto. Muchos siempre vuelven a recordarlo y nosotros lo retuiteamos en nuestra cuenta para que vayan a verlo. Así que si quieren ir a contestarnos y a seguirnos, nos hacen un gran favor. Cuando comenzó la preproducción de Spider-Man 4, comenzaron nuevamente los problemas. Sony quería intervenir cada idea de Sam Raimi, lo que llevó a que este se cansara y abandonara el proyecto. Y por supuesto, al abandonar el capitán, el resto del equipo también decidió no continuar. Pero no, en mi época sí, fui bastante privilegiado. Ellos sentían que podían continuar sin todos ellos. Carritos Hot Wheels. Un nuevo producto. Sony oficialmente explicó que ya había contado absolutamente toda la historia del Spider-Man de Tobey y que ahora era momento de renovarse, algo que el cómic hizo varias veces en su historia. James Vanderbilt fue contratado para escribir Spider-Man 4 y quedó sorprendido al no ser despedido y ser elegido como el guionista que llevaría adelante este relanzamiento. Sentían que en la saga anterior Peter crecía muy rápido y en esta versión preferían ir un poco más lento. Claro, es que Peter ya era un viejo. O sea, para Tobey Maguire en Spider-Man 3, ya el tipo estaba casado. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya era un viejo, un maldito viejo de mierda. O sea, estamos hablando de que si salió Spider-Man 4, ya iba a ser un Spider-Man. O sea, tenía que ser un Spider-Man treintañero. Y ya Tobey Maguire no se veía joven por ningún lado. O sea, míralo aquí, su puta madre. O sea, aquí ya pinta treintitantos, pues. Y en teoría, Spider-Man para este momento tenía veintitantos años. Así que tú dices, no, mi rey. No. Manteniendo al personaje en el instituto y desarrollando más su historia de origen. Es por eso que sabían que era clave contar con un director que pueda llevar a la saga por un camino totalmente opuesto al ya conocido. Se consideraron nombres como Kathryn Bigelow y David Fincher, sin embargo, el puesto terminó quedando en manos de Mark Webb, quien hasta ese momento solo había dirigido una película, 500 días. Ah, buena, pero ¿qué película? Una sola película, ¿y qué película? No, huevón, es peliculón. ¿Ah? Sí, porque antes de esto creo que el solo era director de videomusicales, si no me equivoco. No tenía más nada. Con ella. I read a few scripts and I met with people at Sony and they actually brought. Claro, que pasar de 500 días con Sommer a lanzar de una superproducción con Sony como Spider-Man, no, bueno, una locura, chico. To me, and I thought it was the most absurd idea. I did 500 Days of Summer, it's about, you know, a guy who's falling in love with what. Y es lo que más me encanta porque terminó, o sea, ese aspecto. Lo que él está diciendo, coño, yo vengo a hacer una película de romance 500 días con Sommer y ahora me estás pidiendo que haga Spider-Man. Eso fue lo que marcó tanto para mí Spider-Man, pues esa saga. Porque tú cuando las ves como un conjunto, es un romance, ¿sabes? Spider-Man 1 y 2 es un romance. Allá de la acción y toda la paz, es un romance. Tuvo que comenzar a descubrir todo el universo del superhéroe ya que no conocía mucho del mismo. Pero al saber más sobre Peter Parker, se dio cuenta que él no lo veía de la misma manera que en la saga anterior. Mark no consideraba a Peter un simple nerd, sino que era un outsider, una persona no aceptada por las multitudes. Por eso era clave buscar un actor que no representara ese estereotipo, que pudiera refrescar el rostro de Peter y estar más cerca de la búsqueda de Mark. Audicionaron una gran cantidad de actores dentro de los que se destacaba. Aaron Johnson, Anton Yelchin y Joe Jonas. Buscaron todas las posibilidades de actores de esa edad, pero terminaron dando con un actor con el que Sony ya había trabajado en The Social Network, Andrew Garfield. Bueno, Andrew Garfield entre la joda, tranquilamente ahorita debe ser. Bueno, no sé, porque tampoco es que yo esté muy consciente de todo, pero. Andrew Garfield ahorita es de los mejores actores del siglo XXI. O sea, ¿una película tiene este perro? Pero puro película. So when I first heard about it, I kind of thought, well, I hope they do a good job. That was my only real thought, because I love the first three films. Este impresionó absolutamente todos en las primeras pruebas de cámara y el director se dio cuenta que era la perfección de aquello que buscaba. Very different from Tobey, which was a positive for us because we really want to make something
different. Se analizó mucho cómo se contaría el origen de Peter, cómo se daría su transformación en Spider-Man, y para esto era clave saber con qué villano se enfrentaría. Buscaron entre todos aquellos que eran un poco menos conocidos o que no habían aparecido en la saga anterior, y ahí surgió el lagarto. Lizard. Este era una historia simple y funcionaba para una primera entrega del superhéroe. Este villano iba a ser una figura paterna para Peter, tenía que aparentar ser brillante y cuando sea necesario, ser completamente temible. El personaje quedó en manos de Reese y fans. Este debía ser al Dr. Connors, quien, en búsqueda de recuperar su brazo perdido, se iba a terminar transformando en el lagarto. Antes pero bueno, piensa que en su momento los estándares de belleza eran otros y Nicolas Cage estaba en su prime, si no me equivoco, para cuando pasó eso. La que tan ilógico no es, solo que uno lo ve hoy en día y es como que what the fuck. Reese investigó su papel conociendo a varias personas discapacitadas reales a quienes le faltan extremidades. También pasó un mes realizando sus actividades diarias utilizando solo su mano izquierda, incluyendo atar una corbata. El guión tenía un pequeño fragmento escrito donde Connors hace una corbata, pero no se filmó porque consumía demasiado tiempo. Originalmente se suponía que habría otros dos villanos con el lagarto, Proto Goblin y Big Will, ambos villanos de cómics antiguos. Sin embargo, ambos fueron eliminados de la historia porque la película habría sido demasiado larga, habría tenido demasiados orígenes y demasiadas escenas de lucha. Dentro de los cambios que eligieron para esta historia, buscaron ir por otro camino con el interés romántico. Bueno, Emma Stone es... Esto pasa rara, la historia de estos dos es una vaina que larga, después de, una vaina de, porque fue, ellos se conocieron acá y después se hicieron novio durante el rodaje. Duraron esos cuatro años, creo que duraron juntos. Después se separaron por temas, bueno, trabajo, ¿no? Supongo. Y qué vaina que los dos han sido, dígame, los dos han sido, pero cada película que salen... Este también, si dije que Andrew me parecía lo mejor es del siglo XXI, esta coño su madre debe ser la mejor actriz, tranquilamente. Romántico de Peter, ya no sería Mary Jane y pasaría a ser Gwen Stacy. Esta fue el primer amor de Peter. Esta saga tenía todo para ser... tan inteligente como él. Se barajaron una importante hacerlo mejor como Teresa Palmer, Emma Roberts y Diana Agron. Sin embargo, el papel quedó en manos de Emma Stone, quien se destacó por tener una increíble química con Andrew en las pruebas de cámara. Una química que terminó traspasando la película, ya que ambos comenzaron un romance mientras se filmaba la cinta. Sally Field fue Selena. Qué bello se ve con el traje, ¿no? Película, ya que ambos comenzaron un romance mientras se filmaba. ¿Qué se sentirá ese Spider-Man? No, pero en serio, ¿qué se sentirá que te digan si me reí, que quedaste como Spider-Man? Una locura. Es una locura. Amaba la cinta. Sally Field fue seleccionada para interpretar a la tía May con la particularidad de que la actriz siempre habló mal de las películas de este género. Ella solo aceptó el proyecto porque su amiga Laura Siskin era productora y esta posiblemente sería su última película. Algo que sucedió porque la productora murió de cáncer de mama un mes después de terminar la producción de este film. Sally odió la película terminada y comentó que lo único que le gustaba era trabajar con Andrew Garfield. Por otro lado, Martin Sheen fue elegido como el tío Ben, quien estaba encantado de poder sumarse al proyecto. And the only regret I have is that I obviously can't be in the next one, unless it's a prequel. El gran objetivo del director en este film es que se viera lo más realista posible. Debido a su falta de experiencia con imágenes generadas por computadora, iba a elegir que todo sea más práctico. Lo primero a resolver es cómo se vería Spider-Man en el film. Eligieron hacerle un traje mucho más casero al visto. Sí, es jodido, porque ese también fue uno de los mayores de los problemas de la 1. En la 2 como que supieron entender de mi rey, esto, ¿sabes? Esto es superhéroe. La gente no busca lógica detrás de lo que hay. La gente quiere ver todo como tal cual y como se ve en los cómics o como uno se lo imagina. Y lo aumentaron un poquito con el traje. Pero el del 1, coño, sí, el del 1 es un poco demasiado realista. Hasta el punto que literalmente puedes ver cómo lleva zapatos reales y por debajo el traje. Entonces es como que what the fuck. De la saga anterior, con elementos que un joven pudiera tener en su casa como lentes de sol y zapatillas. Le agregaron tiradores de tela. Y no se ve mal, a mí me gusta, pero el 2, el 2 es mil veces mejor. Al cómic y sentía que era clave para graficar su intelecto, para mostrar de lo que era capaz. So he walked in and I was dressed as Gwen and he was dressed as Spider-Man and I immediately just touched him because you're in the room with Spider-Man, which is really insane. That suit is just amazing. It's beautiful. Pero el personaje del Dr. Connors... Buena culota que tiene ahí, Andrew. Coño, disculpe. Ah, buena culota, mira.
No, güey. Claro, eso ahí ya hay almohadilla. No, no, pues este culo no puede ser real. Este culo no es real. Disculpa. Sí, les iba a presentar un doble desafío desde lo visual. El primero es que a este le faltaba un brazo, así que se pensaron varios diseños de cómo podía ser eliminado. Incluso la obvia de esconderle un brazo dentro de la ropa, pero esto no quedaba real. Así que la única opción viable es que el actor tuviera cubierto todo su brazo con una manga verde y fuera eliminado de forma digital. Esto iba a depender de si el actor tenía la capacidad de moverse sin usar ese brazo. Pero le salió a la perfección debido a todo su entrenamiento. Pero el mayor conflicto era para la versión del doctor transformado en lagarto. El director analizó muchos diseños para este villano, pero en gran parte se basaron en el dragón barbudo para ver cómo se comportaba y qué rasgos podían copiar para el personaje. Pasaron una gran cantidad de tiempo mirando la mandíbula de este animal, ya que necesitaban saber cómo se comportaba para reflejar esos mismos movimientos en el momento que el villano habla. Sí, se veía raro el lagarto. Creo que el lagarto lo que más raro se le veía era precisamente que era muy humano. Literalmente le faltaba. Es que claro, ese es el tema, ¿no? Obviamente hoy en día ya hay entrenamiento, o sea. Hoy en día ya tienen el conocimiento de por películas fallidas como esto, sobre qué cosa sirve y qué no sirve. Entonces en el MCU vemos un poquito, el MCU creo que es el mejor ejemplo de adaptaciones perfectas en cuanto a héroes, villanos y toda la paja. Pero en su momento me imagino que claro, te ponen en la mesa, te ponen enfrente un arte conceptual del lagarto, literal, o sea, de un hombre lagarto, literalmente un tipo de 2 metros, con la cara así de lagarto, lo imagino y se ve irreal, pues. Pero después ves esta mierda y se ve 20 veces peor. Blaba. Para crear el rostro le hicieron varios escaneos al actor con el objetivo se veía de muy muchas mal. De sus características. O sea, no mal en CGI, pues sí, ahí se veía bien, pero se nos da cosa, ¿me entiendes? El bicho los ojos superhumanos y de repente pues, medio Voldemort, loco. Estén presentes en el lagarto, como por ejemplo que los ojos creados por computadora estuvieran en la misma posición que los del actor. Pero es kind of strange, yeah. Kind of sexy. Mark había decidido hacer la película lo más física posible y así poder acercarse a ese realismo que tanto buscaba. Es decir, los actores tenían que hacer tanto como sea posible. Es por eso que al momento de saber esto, Andrew empezó a practicar yoga y pilates para ayudarle a ser más flexible en el papel de Spider-Man. Además, estudió los movimientos de las arañas y trató de incorporarlos tanto como pudo. La gran mayoría de las escenas fueron realizadas por dobles de riesgo, los cuales eran capaces de hacer las diferentes acrobacias que pedía cada escena. Andrew insistía en también hacer algunas tomas difíciles, pero si existía algún riesgo, no se lo permitían. Trataron de utilizar la mayor cantidad de locaciones posible, pero también esto requería un gran despliegue técnico y más si el director quería que todo fuera realizado por actores. Como por ejemplo, tuvieron que adaptar un auto que se encargaba de llevar a Spider-Man en las escenas que este se estaba balanceando con la telaraña. Además, para la creación de las telarañas en las que Andrew se sentaba, se colocaron cables durante el rodaje para que los actores pudieran. Esa escena se ve muy bien, yo me acuerdo de eso. Interactuar con ellas. Luego eran eliminadas digitalmente y se colocaban las telarañas que vemos en la película. Lograr este nivel de despliegue de producción en cada lugar de Nueva York que se les ocurriera era un tanto difícil. Así que tuvieron que construir un mini New York con el objetivo de poder reducir costos. Para la secuencia del lagarto atacando al puente, obviamente era imposible filmar en el lugar real. Así que construyeron también todo un puente parcial donde hicieron volar autos de verdad. Para las escenas de acción con el lagarto, Reese y fans claramente no iba a estar ahí presente. Un actor se ponía todo el traje especial con una referencia en altura para que los otros actores sepan a dónde mirar. Incluso en algunas escenas ni siquiera necesitaban de actores, como el duelo de Spider-Man y Lagarto en el instituto, el cual fue creado 100% de forma digital. Pero Reese sí estuvo presente para la batalla final, ya que querían mostrar con mayor exactitud los gestos del actor. Este momento era clave para la historia, según el director, y tenía que sentirse demasiado real. Es por eso que decidieron crear. Sí, el CGI de. ¿Qué pasa, Mego Knight? El CGI de The Amazing Spider-Man, de la saga en general, es el mejor. O sea, objetivamente hablando, es el mejor. Es el más realista, el que mejor se ve. Pero, al menos en la primera, es el que peor animado está. No sé cómo decirlo. Es el que peor animado está. Recuerdo las secuencias de Spider-Man caminando de repente por la pared y entonces de repente parece un juego. O sea, se nota como una cinemática de un juego. Pero después ves el detalle del traje y tú dices, verga, pero se ve muy real. Pero el movimiento no se ve real, es raro. Casa de la Torre Oscorp en un set, siendo uno de los más grandes de la película. Había tanto material que les quedaba un film de 4. Pero en el 2 lo mejoraron todo. En el 2 lo mejoraron todo. En el 2 literalmente es el mejor CGI que hemos visto en una película de Spider-Man de lejos.
4 horas. Tenían 10 semanas para terminar de editarla y fue por eso que tuvieron que contratar editores adicionales. It's my second movie, and so it's not, you know, this is all new to me. Había muchas dudas de cómo le iba a ir a este nuevo universo, si realmente lo exitoso era el personaje o el Spider-Man de Tobey había sido algo único. The Amazing Spider-Man tuvo un presupuesto de 230 millones, el cual era bastante importante e iba a necesitar una recaudación grande para generar ganancias. Mark Webb había incorporado algo. Recaudó 700, si no me equivoco, ¿no? Los acompañara. 700 millones. Y pudieran seguir contando esta historia. And ultimately, at the end of the day, the audience is going to decide if they want another one or not. But I try not to think about that. El film se estrenó en junio de 2012 y nuevamente fue acompañado por el público, que llevó a la película a recaudar más de 750 millones de dólares en todo el mundo. Ah, está bastante bien. Sony sentía que su decisión de reiniciar todo había sido acertada y que la apuesta de continuar sin Tobey o sin Sam Raimi fue muy rentable. You know what it is I love about being Spider-Man? ¡Ah, loco! Me vuelvo loco. Ah, tengo que buscarlo yo. Tengo que buscarlo. Este video lo habré visto 50.000 veces en mi vida. Y es la mejor secuencia. No sé. Top 5 mejores opening de una película superhéroe, pero lejos. Pero lejos. ¿Dónde está la maldita mierda esta? Yo me acuerdo ver esto en el cine, en su estreno, con Emmanuel, con el B de Amazing Spider-Man 1. No, con él no vi la 1. Vimos The Amazing Spider-Man 2, vimos Homecoming y vimos No Way Home juntos, esas tres películas. Y yo me acuerdo ver esto y yo me acuerdo que volteé, le agarré el brazo y fue una vaina tipo, ¡esto es real! ¡Esto es real! Yo veo que me acuerdo perfecto. No existe nada mejor en el cine superhéroes que esta intro. No existe. No existe, es irreal. Música de Hans Zimmer. Mejores compositores del siglo XXI. El detalle de cómo se le arruga el traje. La introducción del mejor traje que se ha hecho en live action de Spider-Man. El CGI, la iluminación, el POV cuando la cámara se le pone aquí en el pecho. Mire ese movimiento, mire. De que se le ve como se le prensa el brazo, el hijueputa. Y esto es 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Coño de tu madre. Y no han hecho nada parecido. Nada. No han hecho, no hay nada. O sea, Infinity War es... O sea, objetivamente hablando, es mil veces más superior en poderío técnico, porque tú ves de repente a Thanos y la cara se le ve en ultra 4K, pero a una secuencia como esta, nada, no han hecho nada, en 10 años no han hecho nada en el cine, nada parecido, nada, ni que se le asemeje a nada. Mira, esa física, loco, mira. O sea, por eso que cuando juegas el Spider-Man de PlayStation 4, el que jugamos hace un mes, verga, lo que más choca del juego es eso, ese movimiento de sentir, porque uno cuando imagina Spider-Man, uno se imagina, o sea, tú no te imaginas un tipo técnicamente haciendo, o sea, columpiándose de punto A a punto B. No, es un bicho que se mueve como puede en base a lo que tiene y se agarra aquí, se agarra allá y se... ¿Sabes? Como que el bicho va mutando por el escenario. Y, coño, por fin te lo... Coño, se ve perfecto, reflejado perfectamente. Se agarra del suelo para columpiarse. Planea, mira esta toma. Y está teniendo, no sé qué le pasa a esta gente, ¿eh? Mira eso. No tiene eso, ¿eh? Cuando cae como se curvea la telaraña, nada, no tiene lógica. Truck carrying plutonium has been hijacked. A police chase is in progress. All right, let's get to work. La telaraña, mira. Police chase is in progress. All right, let's get to work. Mira cómo la agarra, como en el videojuego, hermano. Y poder decir que el videojuego se copió de acá.
is in progress. All right, let's get to work. Ya a partir de acá se fue para la mierda toda la película, pero... es jodido, como la peor película de Spider-Man. Bueno, la peor no. Considero que No Way Home está por encima, es peor que esta. Es jodido, como una de las peores películas de Spider-Man, es de las que mejores aspectos tiene a destacar, de lejos. CGI, música, rendimiento del propio personaje. ¿Dónde está la mierda que estamos en? Sony se sentía prácticamente imbatible. Tenía entre manos otro gran producto y pensaba explotarlo sin problemas. El estudio ya había confirmado que se iba a realizar The Amazing Spider-Man 2 y 3 con Mark Webb como director. La decisión del director era continuar por el camino de la oscuridad. La primera película trataba acerca de si Peter Parker podía ser Spider-Man, pero ahora sería sobre si Spider-Man podría ser Peter Parker, ya que su vida personal comenzaría a ser más afectada. ¿Qué pasó, don Michael? Como superhéroe. Es por eso que los guionistas, junto con el director, se tomaron un tiempo mucho mayor para desarrollar todo el film. Es que Sony les había pedido hacer la película más ambiciosa de la historia de Spider-Man. Una vez finalizado el guion, llamaron a Andrew Garfield para que lo leyera y que diera sus sugerencias y opiniones acerca del camino que recorrerían en esta segunda entrega. En esta entrega iban a buscar ser mucho más fieles al cómic. Es por eso que los guionistas se enfrentaron a la delicada tarea de adaptar uno de los momentos más icónicos y trágicos del cómic de Spider-Man, la muerte de Gwen Stacy. Este evento es fundamental en la mitología del superhéroe y su tratamiento. Me gusta la parte del niño, ¿cómo así, Indro? Cuidado y respeto hacia la fuente original. Weirdly, I wanted to play her because she dies. Because I wanted to know what it was like to create a character that has that, you know, to know from the very beginning about your ending. Es por eso que para crear este momento era clave traer a la historia el villano responsable de la muerte de Gwen, el Duende Verde. Pero en esta oportunidad iban a intentar llevarlo por otro camino. En lugar de introducir a Norman Osborn de inmediato como el Duende Verde, optaron por explorar a su hijo, Harry, como quien decide transformarse en este villano. Esta decisión permitió una nueva perspectiva sobre el personaje y ofreció una oportunidad para profundizar en la dinámica entre Peter Parker y Harry. Dean DeHaan fue el elegido para interpretar a Harry. El actor conquistó al director desde el primer momento, así que le permitió improvisar muchísimo durante el rodaje. Actorazo, por cierto, el tipo este. Pero como el origen de este villano iba a ser despacio y un tanto lento. Igual recuerdo, nunca me gustó porque el tipo era como cabezón. No sé, se me hacía raro. A mí la gente con este tipo de frente se me hace medio... Se parece como, me parece como un huevo aquí, no sé. Me da como miedo. Dar a Harry, el actor, conquistó al director desde el primer momento, así que le permitió improvisar muchísimo durante el rodaje. Pero como el origen de este villano iba a ser despacio y un tanto lento, Mark sentía que era necesario incorporar otro villano en la historia. Y ahí ya aparece Duende, sí. Electro es un enemigo clásico de Spider-Man, quien después de un accidente industrial adquiere la capacidad de controlar la electricidad. A Mark le encantaba este personaje porque presentaba un desafío tanto desde lo visual como desde lo argumental. Querían un actor... Qué vaina que esta película tiene tantas contradicciones. Qué arrecho esta vaina. Me parece que esta película es digna de estudio porque de verdad tiene... O sea, es increíble que de verdad tenga... Yo no sé qué pasó con esta gente, con la gente que trabajó en esta película. Yo no sé... Yo no sé a dónde se fueron. Yo no sé. O sea, es como... O sea, literalmente es como... Búscame el mejor personal existente sobre la faz de la Tierra para hacer una película de superhéroe. Vamos a darle el peor guión. Y ya. Vamos a hacer el peor guión, la peor producción que se pueda hacer en la historia del cine de superhéroe. Y salió esta mierda. Un bodrio total. Con el mejor CGI. Con la mejor relación amorosa jamás vista de un Peter Parker con su pareja, que en este caso es Gwen Stacy. La mejor versión de un Spider-Man jamás vista en el cine. De los mejores soundtracks, que bueno, debatible, porque yo sé que el de la trilogía de Sam Raimi es ultra god, pero su puta madre, cuando sale Electro, es más musical, en un segundo, cuando sale Electro y se escucha esta mierda, el fucking, o sea, la música Electro versus Spider-Man, la música Electro es para cagarte encima, pues, para cagar Electro versus Spider-Man, mete la mierda esta. Ya va, Electro es Spider-Man. Vamos a ver. Mira, pues no hay una versión que no dure 10 minutos. Bueno, es esto.
Pero tiene un drop que me gusta, ¿dónde está? Pasa que hay varias versiones. Es muy bueno. Y claro, esta era la época de Skrillex, de toda esta mierda que era más, estaba más normalizada. Así que bueno, esta película no tiene ni sentido de las vainas random que le pasó a esta película. Importante para que interprete al personaje, y es ahí que aparece el nombre de Jamie Foxx. También buscaron complacer a los fanáticos con la incorporación de Rey. Le metieron muchos villanos. Mencionó a la entrega como que los tres villanos se iban a aliar contra Spider-Man, cosa que no iba a suceder, y esto molestó bastante al director. Pero en lo que sí trabajaron fuertemente por los amplios reclamos por parte de los fanáticos fue en el traje de Spider-Man. A los fans no les había cerrado del todo ese estilo más casero que tenía el traje. Es por eso que en esta entrega quisieron dejar eso atrás y volvieron a rediseñarlo, buscando así acercarse mucho más al cómic. Y es ahí que podemos ver que los ojos son mucho más grandes y los lanzadores de telaraña son más pequeños. I discovered how important it was to be protective of the iconography of Spider-Man. En el caso de Electro, habían buscado diferenciarlo de lo que vemos en los cómics, ya que su traje no se veía muy realista. Es por eso que buscaron reflejar la esencia de sus poderes eléctricos de una manera visualmente impactante. Optaron por una apariencia que evocara la energía y la electricidad, utilizando un traje luminoso y... Yo luego entendí que a mucha gente, no sé si a ustedes les gustó, ya me dirán, yo entendí que a mucha gente no le gustó este Electro. No le gustó físicamente como se veía, a mí me parecía rechísimo, me parecía increíble ese Electro. Pero después de internet me di cuenta que había gente que no le gustaba porque era como un tipo azul. Me parecía increíble, pues, o sea, el tipo literalmente era electricidad caminando por ahí, ¿sabes? Fucking hombre energía andante, pero no sé, pero a mí me encantó. Brillante que resaltara. Intentaron como remediarlo en No Way Home, pero yo me quedo mil veces más con la versión azul que con la de No Way Home, a mi gusto. Su capacidad para controlar y manipular los rayos. Habían decidido hacerlo azul, pero no querían que se parezca a Mr. Freeze, el personaje que Schwarzenegger había interpretado en los 90. Ese es el tema, es que no es azul, es que literalmente el tipo era energía, o sea, se le veía la transparencia en toda la cara, ¿no? Era rechísimo. Azul que generara un tipo de textura muy particular, así que para lograr esto, Jamie tenía que pasar por un proceso de maquillaje bastante importante. A transformation. They crafted the electro makeup. It was... so much fine detail that they paid attention to. It's just that blue, it just blew everybody's mind, you know, the way they captured. Al personaje primero lo vemos con ropa bastante normal y este usa una capucha, así que para que estuviera bien iluminado, crearon luces especiales dentro de la ropa que le daba resplandor y ayudaba a la confección del efecto que buscaban. Luego, digitalmente, harían que las venas se noten mucho más y que veamos a la electricidad moverse dentro de él. Sí. Un caso distinto es el del Duende Verde. El Duende, el traje me gusta. Darmado, ¿cómo estás, papá? Buenas noches. El Duende, el traje me gusta, pero la cara se fueron para el culo. La cara sí se fueron para el culo. O sea, no me exageres, ¿sabes? No me exageres. Yo sé que el tipo se transformó y está muy esquizofrénico, pero no me exageres. El tipo parece un depravado sexual. Weta Workshop creó el traje y planeador del... Se veía feo, o sea, se veía de verdad, ¿sabes? Que llegó un punto en el que se me da tanto asco que ni quiero verlo. ¿Sabes? Que lo ves y es como, quítame, que de verdad asco, da mal rollo, de lo feo que se veía. En un estilo moderno de lo que vemos en los cómics. El planeador era lo delicado de la armadura, así que generalmente no se utilizaba y se creaba de forma digital. Así que el actor tan solo se desplazaba arriba de una plataforma. Si todavía no conoces a Weta Workshop es porque todavía no viste nuestro video del Señor de los Anillos. Así que después de ver este video, pasa a mirarlo. Este Duende Verde no iba a utilizar una máscara, ya que a través de sus rasgos y las lesiones generadas por la enfermedad infecciosa que padece, todo esto iba a contribuir a crear ese rostro tan tenebroso que tiene el personaje. El actor debía pasar 2 horas en la sala de maquillaje, en la cual participaba activamente del diseño del maquillaje que llevaba a su rostro, y luego debía pasar otras 2 horas más para colocarse todo el traje. Toda la película se filmó íntegramente en Nueva York, ya que tenía ciertos beneficios económicos, pero sobre todas las cosas, el director quería filmar en las locaciones reales, porque sentía que no existía nada. Esto es muy tonto. Bueno, no es en lo absoluto tonto para el que ves, o no, ¿sabes? Para el que le gusta el cine, pues, en general. Pero cuando graban en localizaciones reales, se siente tan bien. O sea, se siente. Es una vaina increíble como el ojo detecta iluminación real. Y cuando el ambiente es real. Y me acuerdo que esa fue una de las críticas más pesadas que tuvo No Way Home. Todo el maldito MCU en general. Pero específicamente No Way Home. Literalmente toda la película es en set. Y lo notas. O sea, hasta las partes en donde literalmente sale Peter en la calle.
tú no, o sea, lo notas, tipo el fondo está difuminado y tú dices, entonces se ve como raro, ¿no? Claro, porque es un set, pura pantalla verde, hasta el fondo que estás viendo que sale en Nueva York es pantalla verde, no hay nada que se vea real en esa película. Nada más real y estético. Y momentos como este, que tú lo ves caminando por una callecita, por un callejón en Nueva York, se siente bien, pues. Que esto. Lo que sí, filmar en una ciudad de verdad traía muchos problemas. Jornadas de rodaje muy cortas y con mucho ruido. Por lo que se tardó 150 días en filmarse toda la película, cuando la normalidad son 90. Al director se le ocurrió que la mejor manera de darle un gran momento a Electro era en el Times Square. Pero se dieron cuenta que prácticamente era imposible grabar todo en el lugar, debido a la cantidad de personas que necesitaban y el despliegue que necesitaban. Es por eso que se filmó en calles cercanas al lugar y luego se tuvo que crear todo un set. Todo el Times Square que vemos en la película... Esa escena es... Verga, es que hasta esta escena, que es dentro de un set, se ve... Yo no sé qué pasó con el CGI en esa película. Fue creado desde cero. El equipo de producción tuvo que trabajar en uno de los escenarios más grandes de todo el rodaje, que sobre todas las cosas debía verse idéntico al real. Para lograr esto, se construyó un set meticulosamente detallado que replicaba los edificios, letreros luminosos y características distintivas de ese lugar. También fue construido todo el set de la central eléctrica, el segundo más grande de todo el rodaje. Este y el interior de la torre del reloj iban a ser trabajados con mucho cuidado. El director había pedido que se vean lo más reales posible, ya que ahí iba a suceder los momentos más fuertes de la película. Mark quería que la batalla entre el duende y Spider-Man se dé en un lugar muy pequeño y que así el público sintiera otro grado de peligrosidad. Ellos estaban rodeados de todo un sistema de engranajes, los cuales eran de goma para que los actores no se lastimaran. Es que prácticamente no utilizaron dobles para todo este duelo. Probably the hardest part about the clock tower was the temperature of the set. It was probably... Ah, sí, porque el tipo como que se sofocaba. Recuerdo que leí eso. I'm gonna go with under the lights and everything, like 110 degrees. Fue por eso que les colocaron un chaleco refrigerante debajo del traje, así que entre toma y toma se lo enchufaban para refrescar a los... Yo tenía un aire acondicionado metido en el traje. Actores. Emma Stone también se sumó al rodaje de toda esta secuencia, ya que tanto ella como Andrew hicieron gran parte de las escenas del momento de la caída. Exacto, feo que no cuadra, exactamente. Ya que era trascendental que la audiencia vea hasta último momento la química entre los actores. Luego de filmar el momento de la caída, unos días después, debían filmar el momento en el que Peter se da cuenta de lo que había sucedido con Gwen. El director eligió que los actores no ensayaran la escena y que sus reacciones sean las más genuinas posibles. Sí, porque Andrew, bueno, los dos son actores de método y... Recuerdo, no sé si lo mostraré aquí, pero creo que era Gwen la que... era Emma la que decía que Andrew le había pedido que no se viesen durante la semana previa a esa toma, ya siendo novios, para meterse en el papel de que te ibas a morir, pues. Y el loco se metió en el papel, pues, por eso. Y es jodido porque en el cine de héroe, de superhéroes, se menosprecian tantas, ¿sabes? Tantos momentos, tantas escenas. Recuerdo, por ejemplo, hace un mes salió Robert Downey Jr. diciendo que él no le gusta hablar del tema, pero que él considera que de sus mejores actuaciones en la historia, o sea, en su carrera como actor, están en Iron Man. Y cualquiera pudiese pensar, coño, pero ¿cómo que Iron Man, mi rey? Si tú tienes películas en las que has destacado más y te has llevado nominaciones al Oscar y Golden Globe y toda la paja, pero... Tú luego te sientas, bueno, no sé, pues luego te sientas y tú, o sea, tú ves todo el desarrollo del personaje de Tony Stark y cómo este actor literalmente te lo va mutando película tras película hasta que luego te lo mezclan, que ya hablé de eso en otro video, me acuerdo, que luego te lo mezcla con Tom Holland y cuando muere Tom Holland y cómo él se convierte en la figura paterna. O sea, te das cuenta que un mismo actor te dio como 10 facetas de un personaje y tú no lo valoras porque son películas superhéroes, estás demente, ¿sabes? Y lo mismo pasa con esto, porque yo me acuerdo esta escena verla destrozado. O sea, aún la veo, porque siempre caigo, sale en Facebook, sale en YouTube, sale en todos lados. Y cuando la veo, verga, se me hace un nudito en la garganta y la toma de Andrew llorando la muerte de esta coño madre, hermano. Eso es digno, pues. Obviamente que para que te ganes una nominación al Oscar se toma en cuenta la película en sí, pero eso no quita que de las mejores actuaciones de su carrera. Voice and tragic and...
I admire the choice. En la cinta, vemos que se explora más acerca de la historia de los padres de Peter. La película arranca con la secuencia del avión en la que supuestamente ambos mueren. Para filmar esto, crearon todo el interior de ese avión y lo colocaron en una plataforma que les daba la posibilidad. Es más, no la pasó, así que se jodieron. Vamos a ver. Pensé que le iba a pasar. Ahora quiero ver. No, y después cuando te la ponen en No Way Home. No. Me pone mal. Se ve tan bien. Y yo digo, yo no entiendo de verdad qué pasó en esta película. ¿Cómo puede salir tan mal algo que se ve tan bien? Solo esa toma cayendo, se ve real. Se ve el miedo. Tú le ves los ojitos a Wayne y tú dices, coño, se nota que le, ¿sabes? Se nota la tensión de la caída y la gravedad. Mira cómo se lanza. El reflejo, o sea, un rollo conceptual, pero perfecto, hermano. Esta pieza se llama The Rest. No, creo que se llama The Rest of My Life o The Rest for My Life. No, The Rest of My Life. El resto de mi vida. Se llama también de Hans Zimmer. He escuchado como 20.000 veces. Ah, bellísimo. Y la manito. Se fueron para el culo. Y cómo se ve suspendido, hermano. Se pareciera que estuviese viajando. Parece una escena interestelar. Y que te lo muestren. Que no hay censura, verga. Esa película no tiene ni lógica. Todo el reloj que marca la referencia. Porque creo que este es el número del cómic en cuando muere Wayne. Un montón de referencias aquí por todos lados. Esa toma, solo esa caída es mejor que toda la saga de Tom Holland. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me. Gwen. Gwen. No, please, please. Y me da risa que pone la carita de feo. Que tú sabes cuando alguien está llorando. Porque te pone la carita feo. Nadie se ve bonito llorando. Es una realidad. Y cuando te pone la cara feo, que tú dices, coño, el tipo está llorando. Gwen. No, please, please. Y después, ahí porque lo cortaron, pero después te lo ponen a él viendo la tumba tras las estaciones del año y coño, pega 20 veces más. Posibilidad de moverlo como quisieran.
Lo giraban hasta 180 grados y todos los actores estaban sometidos a este movimiento, aunque claramente estaban atados para estar más protegidos. No usaron especialistas ni dobles, los actores filmaron todas las escenas. Pero esto no sería lo único que veríamos de los padres, ya que luego se conoció una escena eliminada en la que el padre se mostraba que estaba vivo e iba a ver a Peter. Lo glorioso de este momento es que el padre finalmente dice la frase que todos estábamos esperando. With great power comes great responsibility. Esta escena estaba hecha con el objetivo de seguir plantando semillas para el futuro de la saga, pero luego fueron eliminadas sin una clara justificación. Pero esta no fue la decisión más polémica, ya que en este film, Shailene Woodley se incorporó como Mary Jane y llegó a filmar varias escenas. Pero toda su participación fue eliminada de la cinta, ya que el director quería enfocar toda la película en la relación entre Peter y Gwen y sentía que la aparición de Mary Jane restaba al... Claro, totalmente. La idea del director era introducir este personaje recién en la tercera entrega. Mark ya había dejado todo planteado para lo que se vendría en un nuevo film. Un hombre misterioso se contacta con Harry y comienza a reunir diferentes villanos para enfrentar a Spider-Man. La importancia de, coño, darle peso a la relación. Por eso es que Mark Webb fue lo mejor que le pasó a esta película, porque el tipo venía 500 días con Summer. Coño, son de los mejores romances cómicos que hay. Y la escena de Gwen tiene sentido porque van a que dos películas te lo desarrollen y se ve la química, los dos actores son novios en la vida real, entonces de verdad hay un coqueteo constante. Entonces cuando se muere Gwen, coño, o sea, le van a pegar, pues. Además yo vi esa vaina en una época en la que, ya, obviamente que ya está, ya todo, estábamos todos en internet y toda la paja, pero yo no estaba tan metido en el mundo del cine o del detrás de cámaras, ¿me entiendes? Yo no estaba pendiente de tipo, se liqueó detrás de cámaras del traje de Mastón como Gwen Stacy, entonces ya la gente sabía que se iba a morir. Yo ni sabía que se iba a morir, o sea, yo cuando la vi totalmente cegado, pues la vi, fui a verla con el pan, con mi pana, y de repente estamos ahí los dos calladitos viendo cómo se moría y fue como vaina real. mataron al prota en la segunda película, a ver. Estos villanos iban a ser los ya famosos seis siniestros. Incluso podemos ver cómo se nos adelantan las armas del Doctor Octopus y el Buitre. The Amazing Spider-Man 2 se estrenó en mayo de 2014. El film tuvo un presupuesto levemente mayor al de la primera película, así que se esperaba que su recaudación también vaya en aumento. Pero esto no sucedió. The Amazing Spider-Man 2 tan solo logró recaudar 709 millones y costó más. Se convirtió en la película del Hombre Araña que menos recaudó en taquilla. Claramente no había sido un fracaso, pero Sony tenía las expectativas muy altas. Y esto no le había gustado. Los números que estaba generando Marvel con sus películas marcaba una guerra bastante despareja. Así que la tercera parte del personaje de Andrew estaba comenzando a correr peligro. Pero todo esto se terminó de confirmar cuando meses después Sony sufrió un importante hackeo donde mucha información confidencial salió a la luz. En esos miles de mails que se dieron a conocer... Sí, eso fue un drama porque esa parte no, hoy en día no se habla tanto, pero Andrew y Mark Webb se pusieron en contra de Sony. Hubieron juntas importantes que en teoría iban a marcar el futuro de la saga. Andrew estaba molesto porque, coño, Andrew se había comprometido con el papel. Y se nota que Andrew es un tipo más, coño, le afecta más el lado artístico de todo el medio del cine. Y, coño, obviamente que, o sea, te interpretas un personaje que te gusta, que te apasiona y que Sony te la cague. Te toma decisiones medio polémicas, coño. Obviamente que me imagino que estaba molesto. Se supo de conversaciones que existían entre Marvel y Sony para incorporar al personaje de Spider-Man en el próximo film del UCM. E inclusive... Iba a ser él, hasta donde yo sé, iba a ser él originalmente el Spider-Man del MCU. Luz verde a una nueva trilogía con la dupla Sony-Marvel. Pero Kevin no quería. Adelante como socios. La información buscó desmentirse con rapidez, pero poco a poco fue tomando forma cuando se canceló oficialmente The Amazing Spider-Man 3 y pudimos ver a la nueva versión del Hombre Araña siendo interpretada por Tom Holland en Civil War. Esto llevó a la oscuridad y el olvido rápido de la versión del superhéroe creada por Andrew Garfield, aunque todo cambió cuando en 2021 se estrenó No Way Home, que se encargó de traer de regreso a Tobey y a Andrew, que como les dije al principio del video, si quieren que hagamos un video de la trilogía de Holland y sobre todo... Bueno, pero perro, tienes que seguir, esto no es un video de Andrew Garfield, tenías que meter la parte de... El tipo aquí la desperdició totalmente. Lo que pasa con No Way Home, dejen su me gusta... Así va, hace un video de Andrew Garfield, sigue con la parte de él...
tranquilamente puedes hacer un video de Toby y su y terminando No Way Home y desde el lado de cada Spider-Man. Porque les aseguro que lo van a disfrutar. No Way Home se encargó de que la gente se vuelva a conectar con los viejos personajes e hiciera tendencia un hashtag con el objetivo de revivir The Amazing Spider-Man 3. Como el traje aquí se le sigue yendo igual de bello. Bueno, increíble. Al lado de estos dos, que son bellos también, todos los trajes son bellos, pero el de Andrew es otro nivel. Muchas gracias por haber visto el video. No olvides suscribirte. Nah, pero faltó, mi rey, faltó. Ahí faltaron, ahí podías hacer 10 minutos más de No Way Home. Tranquilamente. Faltaba ahí No Way Home, pero bueno. Ay, Dios mío. Y bueno, ahorita están otra vez los rumores de que quieren. Bueno, pero ahí, bueno, esos rumores llevan años, pero no han parado, a lo que voy. De que, en teoría, el Spider-Man de las películas de Sony efectivamente va a ser Andrew Garfield. De que quieren seguir con él. Andrew ha dicho muchas veces que él quiere seguir siendo Spider-Man. Si lo invitan, que con todo el gusto del mundo. O sea, lo ha hecho público. Y eso casi nunca pasa. Porque en el mundo, en este mundo de mierda, muchos actores juegan con ese hecho. El propio Tom Holland lo hizo. Cuando terminó No Way Home, el propio Tom Holland, a pesar de haber dicho mil veces que él se veía siendo Spider-Man hasta los 40 años, él decía que yo no sé si seguiré siendo Spider-Man, porque bueno, quiero un descanso y quiero tomar vacaciones. Y eso siempre lo suelen hacer porque los representantes le suelen decir al actor que públicamente hazle sentir a la audiencia temer por tu posible participación en las siguientes películas para que Sony sienta la presión, la productora sienta la presión y por ende a la hora de volver a sentarnos para hablar del nuevo contrato poder pedir más dinerito. Entonces, cuando un actor públicamente dice quiero el papel, coño, denota un poquito de que el tipo de verdad está interesado, pues de que no hay un rollo de no hay más intereses más allá de que el tipo de verdad quiere seguir siendo Spider-Man, pues. Y seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos en la próxima. No, todo bueno. Todo bueno el video. Aunque le faltó lo de. Le faltó lo de No Way Home. Es que están viendo que su universo no se sucede si no hay Spider-Man. No, ninguna película de esos tipos ha sido buena. Me parece increíble. Y es increíble porque sigue siendo el mismo estudio. O sea, el mismo estudio que nos trajo las trilogías de Sam Raimi. Las dos de Amazing Spider-Man es el mismo estudio que está haciendo el universo este de Spider-Man y todas son una mierda. Increíble. Bueno, el mismo estudio no importa si no hay una dirección que, ¿sabes? Que valga la pena, pero aún así me parece increíble que la misma gente pueda hacer algo tan bien y a la vez algo tan mal. Es bárbaro.